ഹാશી પોકે જોસી મે તો તાં રિજાલિનસીને દે Jebadi Sangye Shintu mite uwage dokunanta sinla chaba shin Idam gururana mandala ¿Qué hacemos entonces? <laughs> 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 las, las historias son para creer en ellas, porque cuando creemos en ellas sacamos beneficio.

Es decir, no, no dijeron, oh, para, que el, para el, que el texto sea más agradable o para que la charla, la charla sea más agradable, para que la gente se ríe un poquito, vamos a contar estas historias o nos inventamos esta historia. No es con ese propósito. El propósito de las historias es para que uno asimile la información de la enseñanza que están recibiendo para que quede más claro. Y lo, las historias son, en una ocasión sucedió así, se dio estos casos, tal, 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 y es con la finalidad de que nosotros nos relacionemos la enseñanza que hemos recibido con la historia. Uh -huh. mm. Esta historia, si, si queremos saber su origen, esta historia es acerca de los renacimientos que tuvo el Buda antes de convertirse en un Buda. Saben que están las historias que se llaman en sánscrito las... Las historias de Yataka, que están hablando de los renacimientos anteriores a, a cuando se convirtió en un Buda, que sirven como, como ejemplo. Mm. Además, esta historia ya casi todos los que están aquí se la saben. Ya la han escuchado. Mm. <risa> José. <risa> José mueve la cabecita. Mm. Una de estas historias se llama Sao Pumo

unos meses y se mueren. Hmm. Y y no 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 tenía hijos, pero no 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 vivían. Ta, Yo va ta chi ta no yo no mo yo se a robo da ni yo yo su sa tin de yores ni ke ji tin ma tin de bu zan de ni de ta ma ba chi na bu ji su na ni ke ta ni bu ji su na ni po da shi 진소품스 왔다 다 보모멘타시여스 조루스도 파바티밍리스 데보 노부츠오장게텐데 노부르차조부손 소장게텐데 데본시아데 포가지는 데보스요 그러니까 어 선수 그디너라 거리는 데로 조루스도 진소품스 왔다 다 파바디밍가 다이 푸모 다 빌포모소스 노스토스 Y bueno, la, entonces esta mujer ya un poco pues mmm, desesperada fue en busca de un uno de esos como a veces que llaman esos yogis, esos seres que hacen. Mmm, a Mos, en tibetano se llama Mo, esas, esas adivinaciones. El caso es que fue esta señora a visitar a uno de estos, de estos señores y pre preguntarle qué puedo hacer para que mi, mi, mis hijos que nazcan vivan, porque nacen y se mueren enseguida. Y entonces este señor, este sabio, le, le dijo: Pues a próxima vez que tengas un hijo, si es niño, ponle nombre de niña. Y, y eso es lo que hizo. Entonces tuvo un hijo, fue niño, le tenía que poner nombre de niña. Entonces puso niña. Y eh, por eso se llama Tsao Pumo. Pumo significa chico, o, perdón, chica o niña, niña. Y Tsao significa eh, el nombre del padre. El padre que se dedicaba a explorar mundo. Entonces... Eh, tenía un título explorador de mundo si quieren llamarle y entonces le ponía la niña del explorador de, de mundo Ese, eso es lo que significa Sao Pumo es como si por ejemplo David tuviera una hija y le pone la niña de David es así bueno, perdón al revés tuviera un hijo que le pusiera la niña de David te los y de todas maneras los dos Davids que tienen aquí que están aquí no tienen hijos sí. David <laughs> uh -huh. sino capaz que sí que le ponen estos nombres a sus hijos de la niña de David cuando es niño entonces pues eso es lo que hizo la señora le puso de niña de el, el, el nombre del padre uh -huh. Y bueno, pues gracias a ello resulta que el niño sobrevivió, estuvo unos años, y, pero el padre, que se encargaba a explorar mundos, salía al océano, a buscar nuevos lugares, continentes, en uno de esos viajes ya no volvió, desapareció en el mar

Y entonces la madre, pues pensando que a su, mar su marido lo perdió precisamente explorando mundo, sí, porque esa era su pro profesión, pues no quería que le pasara lo mismo a su hijo, no quería perderlo también en una de esas exploraciones. Y entonces le inventó una profesión, le dijo, ah, tu padre se dedicaba a vender, era un vendedor de estos en la calle, así como vemos ahora a la gente... De, de color que están vendiendo por la calle cositas pues la mujer le dijo tu padre se dedicaba a eso mm -hmm. y entonces se puso a vender así como ellos eh, el producto que ven, que vendía eran um, sem semillas cereales y eh, con esa venta que obtuvo sacó un beneficio de cuatro pues lo que sería la moneda de la india de esa época y esos beneficios tal cual esos cuatro moneditas que ganó se las dio a su madre y claro, los demás vendedores protestaron y no lo dejaron vender más. Le decían, tú no perteneces a esta profesión, nosotros ya llevamos tiempo aquí en este lugar, estamos pagando nuestros impuestos, tú no estás invadiendo, a ti no te toca estar en este lado. Y entonces pues se dedicó a vender otras cosas. Y con la venta de su, su segundo negocio, pues sacó un beneficio de ocho monedas de esa época. Igualmente, esas ocho monedas de beneficio extra que obtuvo se las dio a su madre. Y claro, como tampoco era de esa profesión, la gente de ahí se molestó y, y lo mismo, le dijeron que se fuera a otro lugar, que se dedicara a otra cosa. Y entonces empezó a vender otro, otra, ¿Eh? otro negocio. Y en este nuevo negocio que tuvo, obtuvo un beneficio de 16 monedas. Y claro, como verán, se están duplicando, duplicando el beneficio. Y lo mismo se lo entregó igualmente a su madre. Tiene mm pibres, -hmm. Pero también no pudo continuar con ese negocio porque la gente de ahí protestó de nuevo y le dijo, tú no perteneces a, esto, a este tipo de negocio, a esta profesión. <laughs> Y entonces se puso otro negocio nuevo, como vosotros conoce, algunos de vosotros conocéis a Nicole, Nicole que vende ahí joyitas, vende aretitos y cositas de pendientes y muchas cosas de esta. Pues él se dedicó a eso, a vender pendientes, joyas, cositas de ella. Y obtuvo, por la venta, obtuvo un beneficio de 32 monedas de esa época. Pero ese día la gente es, protestó mucho, le dijo, qué vergüenza que estés dedicándote a la venta cuando tu padre en realidad, además era la venta ambulante, cuando tu padre en realidad se dedicaba a explorar mundo, tenía una profesión más importante, qué vergüenza que teniendo un padre con un cierto nivel, el hijo se rebaje a este tipo de profesiones. Es entonces cuando él por fin se enteró cuál era la verdadera profesión de su padre. Y entonces, pues claro, le. Los beneficios de sus 32 monedas se las dio a su madre, pero también le habló con su madre y le, le dijo que la había mentido todo este tiempo, porque ya se enteró que su padre se encargaba de explorar mundo y no estaba él cumpliendo con la misma profesión de su padre por las mentiras de su madre. Así que se acabó y va a hacer lo que tenía que hacer desde el principio todo eso es jamás te pongo de sujá que más ras cosas a dar la su su sujá ras qué es la le pregunta a José este chico renacimiento anterior de quién era lo siento no me acuerdo ¿sangüela ah, sí, sí. <laughs> claro. Esa es una historia de los renacimientos anteriores del Buda y él era, antes de convertirse en Buda, fue uno de sus renacimientos. Y por esa misma razón el, el, el propio Buda lo está explicando y bueno pues esa noche después de la fuerte discusión que tuve, que tuvo con su madre y su madre aún así no quería que siguiera la profesión de su padre y le insistió muchísimo pero el chico estaba decidido y su madre para poder de alguna manera interponerse a que se fuera a explorar mundo y perderlo igual que a su marido lo perdió pues entonces se acostó eh, enfrente eh, en de la puerta para así evitar que el hijo escapara. Pero una vez que la mamá se quedó bien dormida, entonces el chico aprovechó y salió por la puerta. Y para hacerlo, pues tuvo que pasar por encima muy calladito sin hacer mucho ruido pasó por encima de la cabeza de su madre para poder escapar y entonces pues se consiguió un barco y con él Empezó a explorar el mundo. Pero cuando yo hablo de barco, tienen que imaginarse esos barcos de épocas muy, muy atrás. Esos que estaban hechos solo de madera, no como los que ahora ves súper elegantes, con luz eléctrica adentro, agua potable, todas esas cosas. No. Estos son muy sencillitos, los que a lo mejor todavía podemos ver en, en países más como Sudamérica, esos que todavía se ven esos barcos más antiguos. Sí, ¿Sí? 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 Y un día en esas en alta mar, pues hubo una tormenta. Fue tan fuerte la tormenta y las olas que hundió al barco, y él logró sobrevivir porque como estaba hecho de madera se rompió el barco y una tabla grande de madera se agarró de ella fuertemente y es como pudo sobrevivir y la propia marea pues lo acercó a una isla. Lebres, uh -huh. ¿no? Llegó a un lugar que estaba completamente deshabitado. ¿No? Entonces, Entonces y entonces pues empezó a andar por ahí a ver qué se encontraba en ese lugar. Y andando vio a lo lejos una casa, pero no es como una casa normal, es una casa hecha por deidades. Entonces es más con un aspecto de palacio, el precioso, hermoso y, y lleno de placeres. Y entonces él fue para la casa o al palacio, ese. Sí, Y entonces en el palacio estaban cuatro hermosísimas diosas que estaban muy contentas de verlo y lo invitaron, por favor, pasar y disfrutar de todos los placeres que te apetezca, pasar, pasar. Entonces ya se lo imaginan al chico, qué contento estaba. <risa> <risa> yo yo <risa> ya veo al Enrique imaginándose <laughs> esas cuatro diosas y qué feliz él estaría. <laughs> Y además lo que había en esa casa no eran cosas ordinarias. La comida misma no es comida como la que nosotros seres normales comemos. Era comida de dioses. Entonces era placentera el comerlo. Todo era placer. Uh -huh. 라이 포무시 챵지슈야 다 라이 포다나 네야티 카샤바니시 큐 존점 큐산 아마 쩨베 어디 쩨부르스타 카르스 파마싱게들이네 너바세나 디고시무르스 편바세나 페요시무르스 하데 페남규 어디 테지시 레군르다시다 핑그르스 어디 이 bueno Eh, no quiero hacer la historia muy larga porque lo que sucede ahora en este momento es lo que va a suceder en los siguientes pedazos de la historia. El hecho de que el chico se encontrara con cuatro deidades es porque él en el pasado los cuat las cuatro monedas de beneficio que sacó con su primer, primer negocio se los dio a su madre y como resultado de esa acción virtuosa él por eso se encuentra con estas cuatro deidades a su disposición. Y, y es que resulta uno puede pensar bueno pues le dio eso a su madre no, no, parece, no parece ser una acción virtuosa muy muy especial pero es que cual, cualquier acción que hagamos hacia nuestros padres por ser nuestros padres se vuelve más poderosa por esa razón si, hacemos, si cometemos una negatividad hacia nuestros padres la negatividad se hace más grave que hubiera que cualquier otra persona, se agrava la negatividad, pero también la acción virtuosa que se hace hacia los padres se vuelve mucho más poderosa, mucho más virtuosa porque está hecha hacia los padres. Este ejemplo es muy bueno para cuando estamos estudiando la ley de causa y efecto, aquí nos está marcando bien cómo es eh, de acuerdo cómo es una acción virtuosa, los resultados que tiene y cómo también estos resultados se multiplican. Y de hecho, la acción la hizo en esa misma vida y en esa misma vida experimentó la consecuencia de su acción. Es decir, en esa vida le dio a su madre y el resultado lo experimentó en esa misma vida. ¿Por qué? porque es una acción muy, muy poderosa. Por eso decía, las acciones que hacemos hacia nuestros padres se vuelven muy poderosas. Y cuando una acción es muy poderosa, puede incluso experimentarse en la misma vida en la cual se realiza la acción. Mm -hmm. Y ese, esa acción positiva de haberle dado esas cuatro monedas a su madre, que le trajo como resultado el encontrarse con este palacio, con estas cuatro deidades, ese resultado llega un momento en que se agota. Y por eso se agotó el resultado de estar con esas cuatro deidades. Y, y entonces el chico... Ya no, ya no le apetecía estar ahí, ya como que se había cansado, estaba harto de, esas, de estar ahí, y aburrido, y por eso dice: Ya me voy. Claro, su karma de estar ahí, el resultado se había terminado. Entonces, ¿Sí? que ¿Sí? Y para no hacer la historia demasiado larga, entonces de nuevo se vuelve a explorar mundo, de nuevo se le hunde la, el barco y, y de nuevo otra vez se encuentra con otro lugar donde hay un palacio también. Pero ahora con ocho deidades femeninas. <t Claramente sen Phone> y después le pasa exactamente lo mismo: se cansa de estar ahí, vuelve otra vez a explorar el mundo, se le une el barco y llega a otro lugar. Ahora con dieciséis deidades femeninas. <muchos> La historia se vuelve a repetir: se, se cansa, de, se aburre de estar ahí, se explora el mundo, se le vuelve a unir el barco y ahora llega a un lugar donde está. 32 deidades femeninas. Y ahí se quedó mucho más tiempo que antes. Pero de nuevo, su, la consecuencia o el karma de estar ahí se le agota y entonces es cuando se cansa y dice... Tengo que salir de aquí, ya no, ya no me apetece estar aquí. Y es lo que hace, vuelve otra vez a salir. ¿Oh? ¿Y, no <laughs> y mientras iba andando, ya salió del palacio, iba andando, ¿Eh? vio a lo lejos una casa negra, negra, ¿Oh? hecha de metal. ¿Oh? ¿No ¿Oh? Y le entró tanta curiosidad que fue a ese lugar a ver qué había ahí. ¿Oh? Y al entrar a esa casa hecha de metal, se encuentra a un hombre sentado en cunclillas, está en cunclillas y en su cabeza hay una rueda de, de metal que está girando es un metal y además está afilado entonces lo que le está haciendo es eh, como rompiendo el cráneo le está rompiendo ahí la cabeza mm. Se la está cortando uh -huh. le está cortando la cabeza mm. y no había nada más solo esa persona con esa rueda de afilada que le estaba cortando y entonces eh, el chico le pregunta tú por qué estás ahí y entonces esa persona le contesta, estoy aquí y estoy padeciendo este sufrimiento porque en el pasado yo pasé por encima de la cabeza de mi madre. Y el resultado de esa acción es que ahora tengo esta rueda de metal cortándome. La cabeza. Y en ese momento, Sao Pumo, en ese momento se da cuenta. ¡Ah! Yo hice lo mismo. Yo también pasé por encima de la cabeza de mi madre. Yo también voy a experimentar ese resultado. Y en ese momento en el cual él le cae, viene, viene esa idea a él, lo está pensando. En ese momento, el del, del cielo empieza a haber un sonido muy fuerte, se abre y un sonido muy fuerte como de metal que cae. Pum, y en ese momento él tiene. Sobre su cabeza, una rueda de metal afilado cortándole la cabeza. Sí, descendió del cielo haciendo un estruendo. Claro, en ese momento, Sao Pumo empezó a experimentar, cuando empieza a girar y le está cortando la cabeza, pues empieza a experimentar un sufrimiento insoportable. Y entonces se puso a pensar. Y entonces, con ese tan fuerte sufrimiento que estaba experimentando, él se puso a reflexionar. Así como yo. Ahora estoy padeciendo este tormento por pasar por encima de la cabeza de mi madre. ¿Cuántos seres en el mundo no habrán hecho lo mismo? Han pasado por encima de la cabeza de su madre. Y todos ellos también van a experimentar este dolor tan fuerte, este sufrimiento, y él dice, pues ojalá que no lo tengan que experimentar, que ese 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 dolor, ese sufrimiento que lo experimente yo por ellos que ya yo lo estoy viviendo, pues que lo experimente yo en su lugar y así ellos no tengan que pasar por este tormento. Mm -hmm. Como se dan cuenta, ahí está generando un pensamiento de, de intercambiarse uno por los demás. Oh, de to ke va tava, ¿eh? Koru ya nanga le e ni kuranshi ni sumjojun keureu so teu sseo. Tonneunne ban

y así ellos no tengan que pasar por él, que yo lo viva por ellos, que madure en mí, está generando el, la práctica, está generando ese pensamiento de, de Tonglen. Y por lo tanto, por haber generado ese pensamiento, en el instante en que lo genera, desaparece esa rueda de, de metal, se detiene en seco, sube otra vez de donde, de donde bajó, sube otra vez al cielo, y de ese cielo, en, él. Se, eh, bajan para llevárselo a las a la deidades, al reino de las deidades de los 33. De las 33 deidades. Es para que nosotros nos demos cuenta que en esta historia, justo en el momento, en que de una manera muy sincera desea que nadie tenga que pasar por ese sufrimiento, que yo lo viva por ellos, que madure en mí, estamos hablando de intercambiarse uno por los demás, estamos hablando de la práctica del Tonglen, y es tan poderosa y tan virtuosa que por eso en ese momento desapareció ese tormento que vivía y lo llevó a una tierra pura. ¿Estás allá? Nosotros que ahora pues alabamos al Buda porque ahora el Buda está, es un, es un ser perfecto, libre de cualquier falta, con todas las cualidades desarrolladas al máximo. Ahora es un Buda, un ser iluminado. Pero antes de convertirse en un Buda era un ser como nosotros. Y esto también lo refleja en la historia. Era un ser, que, que, al igual que nosotros, que, que también cometía errores, pero él trabajó de tal manera que ahora ha alcanzado ese estado perfecto. Y sobre esta historia, el Bodhisattva Charyavatara, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan de esta sección, el Bodhisattva Charyavatara?

porque en el, cap en el Bodhisattva Charyabatara, en el capítulo número uno, hay una estrofa que dice: Si una, si una, si una persona, cuando vivía el tormento sobre su cabeza, logró pensar en otros que podían vivir lo mismo y pidió que madurara en él y no en los demás ese sufrimiento y logró un beneficio maravilloso, es la historia que Gessler nos contó, ¿qué más hay que decir por aquellos que están pidiendo por todos y cada uno de los seres? Eso lo dice Shantideva. Si, si una persona que cuando estaba viviendo ese tormento en su cabeza pensó en todos aquellos que podían vivir algo similar y tomó su sufrimiento, los beneficios tan grandes que eso tuvo, se detuvo inmediatamente ese, ese tormento y, y se fue a un lugar puro. Por, entonces, ¿qué más hay que decir? de alguien que es, que está tomando el malestar de todos y cada uno de los seres mm. el beneficio tiene que ser mayor mm. porque incluso con una sola persona una sola sin Estar movidos por el apego, sino con una auténtica compasión, uno desarrolla ese deseo de intercambiarse uno por los demás, con uno solo, los beneficios ya son también grandes. Y está, sí, sí. Y está en la historia. Si ya con una persona, cuando lo hacemos ya con uno solo, el beneficio son tan grandes, imagínense incluir a todos los seres. Y ahí está la otra historia, en la cual cuando uno, se, uno genera esos pensamientos de intercambiarse uno por los demás, aunque sea con uno, pero cuando es auténtico, los beneficios también son grandes. ¿Sí?

La arrastra la corriente y la hija también cae al río. y Las dos, las dos se van, están a punto de ahogarse porque la corriente es muy fuerte, y las está arrastrando. La madre piensa, ojalá que se salve mi hija, prefiero morirme yo, si alguien tiene que morir, me muero yo, pero que mi hija sobreviva. Y la hija también, desde lo más profundo de su corazón, que viva mi madre, que viva, no importa que me muera yo, da igual, mientras mi madre viva. Eso ese es intercambiarse uno por otro y, y estamos hablando de una sola persona. Pero cuando eh, ellas ambas mueren con ese pensamiento, pensando en el otro, que vive el otro aunque, me, aunque muera yo, es tan, tan virtuoso que fue la condición que hizo madurar el que pudieran renacer en una tierra pura. Entonces, mm -hmm. Y, y os voy a. Ya les he contado que el origen de la historia de Chao Pumo ¿Cómo? es una. ¿Taba, taba, es, ¿Taba? Esta historia eh, se, se llevó, se, es real y fue en la India. Y la historia de la niña y la madre también fue real y se llevó a cabo en Tíbet.

Así como la historia de la madre y la hija, con ese pensamiento de que intercambiase uno por, por el otro, de que prefiero que viva mi hija aunque me muera yo, o al revés. ¿Eso ya es la causa para que te lleve a renacer en una tierra pura? La respuesta es no. Porque para renacer en una tierra pura hace falta un cúmulo de acciones virtuosas que se realicen para conseguirlo. Sin embargo, el generar esta mente, este pensamiento tan virtuoso, lo que hace es como crear la condición para que ahora madure. Si va a madurar en un tiempo más, más adelante, ya esta condición tan virtuosa la, a, fortalece la causa y por lo tanto madura, la ayuda a madurar. Y por eso renacieron en una tierra pura. Poe tangani, tonga tangani, zionam chixi. Kuma sa. 뭐 tibocin bu. Poe tanga. Nchoo qa 지난 be poe tanga. Cidaan poe gyabsi nga dinteni, ta 뭐 cheni. Ta genzi shirashaya yarisi 이제 가서 di poe jangaydaa yabu gugu yijiris. Ndi gyasa tilaa na cixi gugu yaris. Ta di tijin poe Oda chi maa nga nsoni ki tu maa rin nsoni laa 당한 kambi ra 주스 지게 kiri riz. Tiji 아 dhaa ngaa ngaa doa 다 dhani dhob juz. Chi kaya nyamni dhob ngaa. Ngaa jio lam chixi odi siya dhi. Daa jio lyoong kiri siya odi. Daa riz tondaa odi ko Y este tema lo vamos a tratar más adelante, el mismo texto lo va a mencionar, pero dice, los, los geishas kadampas, estos sabios decían, aquellos que generan esa mentalidad de mahayana se convierte en el más poderoso de los powas. De es decir, de la transferencia de conciencia. El llevar a cabo las instrucciones Mahayanas te lleva a transferir tu conciencia. Se habla mucho del POWA. El POWA es la transferencia de conciencia. Pero para que realmente una conciencia se, eh, se pueda llevar o mandar o transferir a un reino superior, pues hace falta que el que está haciendo esa época pues tenga ciertas cualidades, ciertos logros para que pueda hacerlo. No solo eso, hace falta que aquella persona por la cual se le está pidiendo para que su conciencia se transfiera a un mejor renacimiento tenga las causas acumuladas necesarias para tener un buen renacimiento. Hace falta las dos partes. Pero, pero si uno al momento de morir muere con una mente virtuosa, una mente que está recordando la virtud, entonces, aunque diga quiero irme a los infiernos, me apetece irme por ahí, no va a poder, porque esa mente tan virtuosa que genera le impulsa a un buen renacimiento. Por eso se le llama, es el, es el más poderoso de los POWAS, de la transferencia de conciencia. Y, y se va a explicar más adelante, porque se va a hablar de los, eh, al momento de la muerte, los cinco poderes, los cuatro adiestramientos y demás. Este tema se tratará más adelante.

vale ahora pasamos al punto número 2 porque um, os voy a ubicar entonces estamos adiestrando nuestra mente eh, en especial adiestrar la mente um, ahora he, estamos en el adiestramiento de la mente de la bodhichitta convencional pues este tema de la bodhichitta convencional se divide en dos que... Ah, no, perdón, me, me, he ido muy atrás, me he ido muy atrás. Estamos en la sección que adiestrar tu mente de la bodichita que trabaja para el beneficio de los demás, esa es una, y la otra es adiestrar la mente de la bodichita que trabaja para la iluminación. Lo referente al trabajar para el beneficio de los demás, eso ya se ha completado. Ahora entramos en el punto que habla de eh, la, eh, los estadios de adiestramiento de la, de la bodichita que trabaja para la iluminación. Eso. No, no.

yiné kówa jisí pádhú nín chú gyumiché wá, yiné chúdhú rizhí tsam sún baya wosé yíné, táng baya tí cháma baya wá nyang tán wá nín kúdi sányá nyá chí ríhí sá, wá tí sányá sá, nín chí dhá

Dice así, adiestrarnos para la mente de la bodichita que trabaja, que se esfuerza para la pudeidad. Y es que, eh, es verdad, lo que hemos tratado el, el tema anterior era... Adiestrar nuestra mente de la bondad que trabaja para el beneficio de los demás. Y sí, a través de cultivar y adiestrar nuestra mente hacia el amor, a la compasión, entonces, como que estamos adiestrando nuestra mente para enfocarse a los demás y querer trabajar por los demás. Pero realmente, solo con ese amor, con esa compasión, tenemos el poder de trabajar totalmente para el beneficio de todos los seres? La respuesta es no. El deseo ya está ahí, pero la capacidad de hacerlo todavía no está. Entonces, dice así el texto. Eh, incluso seres tan superiores, seres con grandes logros, eh, como los Arahats, oyentes, los arajas, realizadores solitario, solitarios, o incluso también grandes seres, incluyendo a los bodhisattvas de la décima tierra, pueden hacer un montón de cosas en beneficio de los seres. Pueden, actúan de manera que están ayudando a los seres. Sin embargo, el, 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 el poder... Liberar a todos los seres del samsara hasta que el samsara esté vacío y hacerlo ininterrumpidamente, de manera espontánea, que con solo un rayo de luz que salga de sí pueda liberar a los seres, pueda beneficiar en su totalidad al incontable número de los seres y llevarlos más allá de la liberación, solo un Buda puede hacerlo. Por eso, si nosotros lo que queremos, es realmente beneficiar a todos y cada uno de los seres, debemos convertirnos en un Buda. Porque un Buda es el único que tiene la capacidad total de poder liberar por completo a los seres del sufrimiento, y del, del samsara y llevarlos más allá incluso de, de, de la liberación, del nirvana, más allá del nirvana. Y, y también se dice, y, y dice que se la de hecho no hay otro ser que pueda sacarlos más allá del nirvana, más que un Buda. Y además, un Buda, eh, cuando su, las cualidades de la palabra del Buda, que ya las hemos escuchado en otras ocasiones, un Buda cuando habla, va a hablar y aunque sea una sola palabra, va a ser entendida eh, cada uno en su idioma. Cada uno lo entiende lo que en ese momento necesita escuchar, lo que va de acuerdo a su mente y a sus deseos y por supuesto que para poder hacerlo es porque uno mismo ha creado las causas y condiciones para encontrarse con la palabra del Buda y ya ni la distancia es un impedimento ni el idioma es un impedimento, porque si una persona tiene las causas y condiciones para escuchar directamente la palabra del Buda, la escuchará en español o la escuchará en su propio idioma. Esas son las cualidades del Buda. Por eso sus cualidades son tan excelentes y supremas que es el mejor medio que existe para poder realmente beneficiar a todos los seres. Y viéndolo así, entonces uno dice, pues tengo, ya está claro, tengo que alcanzar el estado de un Buda para cumplir mi objetivo de beneficiar en su totalidad a los seres.

Ke te tene soo che na nangaa kaam ni kuun kaan kaya. Tela tela saa jiwa ba, kaa ngaa che me taa nyee, san jaya shee ngaa mi ngaa rinjee kuun je raa kaan dee. Jidee ngaa naa kuubay naa, kaa ngaa tumu jawa je chonjuu duni ngaa badi chonjuu, cheeba tene Y hay una estrofa de un sutra que se llama La pregunta de Virad, Viradhatu. En, en esta dice, si, dice: Los méritos que se acumulan cuando se tiene la mente de, de la bodichita son enormes, son tantos que si quisiéramos darles una forma física, sobrepasarían el espacio, sobrepasarían el mundo. Y también dice el texto, si una persona hiciera ofrecimientos a esa asamblea, a todos los campos del Buda, todos los campos de Buda, hiciera ofrecimientos de, como... Las arenas del río Ganges son muchas. Pues si cada una de esas arenitas las convirtiéramos en joyas preciosas y las ofreciéramos a todos los mundos de Budas, llenaríamos el espacio de ofrecimientos, son muchos méritos. Y cuando una persona simplemente con sus manos juntas genera un una pequeña reverencia de respeto, movido con una mente de la bodichita, los méritos que acumulan son todavía más que los explicados anteriormente. Sus méritos son ilimitados. Va a dar la transmisión oral.

고반 산제 에너지도 수베 다베 수제 산제 돈도 돈이 따라진 베 산제 고반 토고 저 염도 정오 대답어 전주 이제 스미제 배연 배지 지시원에 전주 스미제 손은 뭐가 계제 대라 수제나 나바 감니 괴바데 대라 대라 사바르 교 신노 미가 베른제 군제 라고 강 지진 보나 푸바 kāngi tīmō chāki tē chāngyū tūne, sīm tūne, chōpān tēne kiawāpā, shē tēlā tāne, mō jīsō, shē sōṅsō lāp tūne, yā mō bā chāngyū chōtō, sīm kīwāne, sāngyē sō kīwāho, Pasamos al punto número 2 y escribimos estos puntos y ya aquí lo dejamos. Estamos en el punto número 2 porque uno era, mmm, a ver si se los ubico, instrucciones como tal para el adiestramiento de la bodichita convencional y las instrucciones como tal. Y el punto número 2 son instrucciones secundarias. También para el desarrollo de esta mente, la bodichita. Así que estas instrucciones secundarias son cinco. Mm -hmm. el pri la primera es transformar las circunstancias adversas en el camino. Mm -hmm. Punto número dos: integrar la práctica en una sola vida. Mm -hmm. El punto 3, la medida que demuestra el éxito del adiestramiento mental. Mm -hmm. no, lo, jungo, tom, eh, oh. Número 4, los compromisos del adiestramiento mental. Mm -hmm. no, lo, jungo, lab, oh. Número 5, los consejos del adiestramiento mental. Mm -hmm. ¿Quieres que vaya más despacio? Uh, no, ya están todos mal.

como fortaleciendo de alguna manera nuestra mente con el adiestramiento mental para ser capaz de tomar esa carga, esa responsabilidad. Y una manera también de irnos adiestrando a fortalecer esa mente para tomar esa responsabilidad es, como dicen las circunstancias... Eh, 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 ¿Quién y dice así: Las condiciones adversas son las que nos pueden ayudar a acumular más virtud. Los que nos dañan, o espíritus dañinos que nos crean obstáculo, podemos convertirlos, apreciarlos.

Y aunque aunque nosotros todavía no podamos verlo así las circunstancias adversas como algo que impulse nuestra acumulación de virtudes o el que nos daña verlo como maestro espiritual, aunque todavía no logremos conseguirlo, sí que podemos, con cada una de las personas que nos rodean, tratar de ser buenos, tratar de ser buenas personas. Porque en la medida en la cual somos mejores personas, más bondadosos, más felices, también somos. Y más felices hacemos a los demás. Y eso lo vemos con nuestros propios ojos. Cuando hay alguien que es bueno, que tiene bondad en su corazón, está mucho más relajado, mucho más feliz y tiene más amigos, más gente que lo ayuda o que, o que se siente a gusto con su compañía. Y lo vemos, cuando una persona está contenta, satisfecha, tiene una mente feliz, una mente de bondad, tiene más am amistades, más gente que lo estima. Y cuando alguien es más bien se enfada con mucha facilidad, está siempre molesto, serio, claro, eso va alejando a las personas, nadie quiere estar cerca de alguien así. Y entonces, entre más se molesta, más se enfada, más agobiado se encuentra, el problema es que no solo se lo queda a esa persona, sino que lo contagia a los demás, agobia más a los demás, a, pero, los hace más infelices a los demás. Por supuesto, así que por eso debemos de tratar para nuestro propio bien, tratar de ser mejores personas, tratar de actuar con bondad con aquellos con los que convivimos, con aquellos con los que nos topamos en nuestro día a día. Y, y, y por supuesto, pero deseando que ojalá algún día. Lo mejor sería que lográramos las circunstancias adversas, convertirlas en algo que impulse más nuestras acciones virtuosas y las que nos dañan, espíritus que nos puedan dañar o seres también humanos que nos dañen, verlos como maestros espirituales. Eso sería nuestro, nuestro máximo alcanzar. Pero en la, en la medida en la cual lo alcanzamos o no, pues mientras, ir practicando con los que convivimos

Desarrollar ese amor, desarrollar la compasión, el desear que todos se encuentren con felicidad, que estén bien. Pero si al que está al lado me peleo con él todo el tiempo, estoy discutiendo, lo, um, lo veo inferior a mí, estoy hablando, co estoy hablando de los miembros de nuestra familia. O las personas que están a nuestro servicio, o nuestros empleados. Si con ellos estoy con una actitud negativa, estoy humillándolos, discutiendo, pues, ¿cómo voy a pretender si a todos los seres tantos como el espacio les pueda ayudar, beneficiar, compasión? Si al que está al lado no puedes hacerlo. Es un error pensar que nos olvidemos del que de la familia o de los que están a nuestro lado y pensemos en todos los seres. Porque se vuelven solo palabras. Porque es muy fácil hablar y decir compasión, amor, que todos sean felices. Es muy fácil hablar, pero hay que aplicarlo. ¿Cómo? Con el que está al lado, con el que convivimos, con esa familia, con los empleados, con la gente de, del trabajo. Es así como vamos adiestrándonos, porque esto es un entrenamiento. Pues con ello nos vamos entrenando hasta que llegue un momento en el cual cada vez abarquemos más, a más, a más, a más, hasta que realmente abarquemos a todos los seres incontables. Sí, es. Muchísimas gracias.

Y kururana mandala la camnilla tayame. Página 236, estrofa 5. Sabe que va de prenda, que va de su lozan te tu chanchu <muchas> semchu rimpo che ma ke pa na ke yu che ke ba nya pa me ba ye ko pe wa ju pa wo chi pa ta ku tu te yan de shin te te da ke wa di che rap